Este primer vuelo internacional había iniciado su recorrido en el aeropuerto José María Córdoba, que sirve a Medellín. Allí está Catalina Botero. Catalina, ¿cuántas personas abordaron este vuelo y qué le dijeron? Daniela, fueron 158 personas las que se subieron a este vuelo. Además de esto, durante toda la mañana se registraron algunas filas al exterior del aeropuerto José María Córdoba. Lo que dicen los pasajeros es que se cumplían con todos los protocolos de bioseguridad, eran exigentes en el tiempo y en el distanciamiento que deberían mantener durante la fila. Todos los chequeos médicos se realizaron y además nos contaron cómo fue su experiencia. Cientos de sueños despegaron a las 9 de la mañana desde el aeropuerto José María Córdoba con destino a Miami y una escala en Cartagena. Las fronteras entre Colombia y los cielos internacionales volvieron a abrirse y le dan la bienvenida a la reactivación del turismo y la economía. Somos la primera línea aérea colombiana en volver a abrir las fronteras de nuestro país y la verdad que nos tiene muy, muy orgullosos. Con esto vamos a ayudar a la reactivación económica y social de nuestro país. Laura López fue una de las pasajeras del vuelo. Desde hace más de 5 meses añoraba estar sentada en ese avión y siente tranquilidad por todos los protocolos que se están teniendo. La experiencia de viajar en el primer vuelo es demasiado diferente. Se están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Entre cada pasajero hay una silla de diferencia. Pues es muy diferente, pero es muy gratificante. Los pasajeros tuvieron que llegar al aeropuerto 2 horas antes para llenar algunos documentos, pasar por unos chequeos médicos, toma de temperatura con cámara térmica, el check-in por el celular y manteniendo los 2 metros de distancia. Supremamente diferente este viaje a los anteriores. Demasiado protocolo, pero eso está bien así. Considero que la economía pues tiene que seguir circulando y es muy importante pues que lo activen para que podamos nuevamente normalizar el tema de la economía. Fueron 158 pasajeros los que se movilizaron en esta ruta de Medellín-Cartagena-Miami. A partir de la próxima semana se realizarán 5 vuelos de lunes a viernes. Y este es el panorama que se vive hasta ahora en el aeropuerto José María Córdoba. Diferentes aviones ya están listos para despegar, así como lo hizo también este avión que comenzó también la apertura de los vuelos internacionales. Sabemos entonces que este vuelo también regresará directamente a la ciudad de Medellín desde Miami a las 8 de la noche. Esta es la información que registramos desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol.